Welcome to Short Stories by Immersive Spanish. This podcast is for intermediate Spanish learners. If you are a beginner, head over to our podcast that's named simply Immersive Spanish. ¡Vamos! La aventura en el desierto de arena dorada. Había una vez un explorador llamado Luis que decidió embarcarse en una emocionante aventura en el vasto desierto de arena dorada. Llevaba consigo solo una mochila con agua, comida y un mapa antiguo que marcaba un lugar misterioso en el corazón del desierto. El sol brillaba intensamente y el calor era abrasador. Pero Luis estaba decidido a descubrir el secreto que escondía el desierto. Caminó durante horas, siguiendo las estrellas por la noche y protegiéndose del sol durante el día. Después de días de travesía, Luis llegó a un oasis escondido entre las dunas. Ahí encontró agua fresca y sombra bajo las palmeras. Mientras se relajaba, notó que una serpiente se acercaba peligrosamente a él. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, Luis recordó algo que había leído en su libro de supervivencia. Con cuidado, usó su bastón para dibujar un círculo alrededor de sí mismo en la arena. La serpiente, incapaz de cruzar el círculo, se retiró y desapareció en el desierto. Luis se sintió agradecido por haber recordado esa técnica de supervivencia y continuó su viaje. Pronto llegó a un enorme montículo de arena. Siguiendo el mapa, comenzó a cavar en la arena y, para su asombro, encontró un antiguo cofre enterrado. Dentro del cofre, Luis descubrió un conjunto de piedras preciosas deslumbrantes y una nota antigua que decía: "El verdadero tesoro es la sabiduría y la valentía que adquiere en su viaje". Con el tesoro en sus manos, Luis decidió regresar a casa. Sabía que la verdadera riqueza de su aventura no era solo el tesoro en el cofre, sino las lecciones que había aprendido y las experiencias que había vivido en el inmenso desierto. El viaje de regreso fue tan desafiante como el viaje de ida, pero esta vez Luis tenía no solo un tesoro, sino también una sabiduría valiosa que compartía con quienes conocía en su camino. Y así, la historia de Luis en el desierto de arena dorada se convirtió en una leyenda que inspiraba a otros a enfrentar desafíos con valentía y a valorar la verdadera riqueza que se encuentra en las experiencias y el conocimiento. If you would like to download the transcript for this episode, head over to immersivespanish.net and sign up for our Patreon, where you will find transcripts, quizzes, and other learning resources. Reading the transcripts while listening will take you from passive learning to active learning and fast track your progress. If you enjoyed this podcast, it would really help if you could leave a review on Spotify or Apple Podcasts. Hasta luego.